Llegó la última definición del turismo carretera al Roberto Mouras de La Plata, un circuito totalmente renovado con una nueva edificación que permite más comodidad a la prensa y a los invitados VIP. Mira. Bueno, Vasco, recorriendo acá la nueva sala de prensa, la verdad quedó impecable. Una realidad, ¿no? ¿Te gusta? Increíble, cómoda sobre todo y amplia. Sí, además no tiene todo. Bueno, ahora ya estaban instalando los televisores, wifi, el sector comodísimo de living. Me parece que van a trabajar la comodidad. Además, como muy pocas salas de prensa del mundo, con la imagen perfecta de creo que un 90% del autódromo, ¿no? Así que estamos felices de que esto esté listo. ¿Qué otra comodidad tiene esta edificación? Me hablaban de un VIP también, palco. En el tercer piso, que lo estamos inaugurando en la tarde. Están terminando, creo que nada, están pintando los baños, una cosa así simple. Y estamos inaugurando también este fin de semana el tercer piso, que es el 70% del tercer piso, con sectores corporativos, sector VIP, y empresas importantes que han comprado su espacio. Y después, el año que viene, esto sigue, esta obra continúa, con un hotel o un sector de alojamiento en todo el segundo piso y más sectores VIP en el primero y en el tercero. Siempre renovándose, Mouras, con toda la actividad que tiene, son los circuitos que más actividad tiene los fines de semana. Ni hablar, sí, estamos en un récord de más de 250 finales al año y bueno, acá se ha hecho una inversión empresarial muy importante para terminar esto. Lo terminamos en realidad contra reloj, ya ves que estamos nosotros haciendo la nota, están poniendo la puerta y las cosas que se terminan en el último momento, pero estamos felices de que esto haya ocurrido en una carrera del TC, que es una gran vidriera para nosotros, y cuando venga el grueso del periodismo espero que les guste. Además, tenemos trajimos la mesa histórica del turismo carretera, que la vamos a tener aquí para reuniones institucionales, así que bueno, hay muchas cosas por mostrar todavía. ¿Crees que es el secreto de un circuito para mantenerse vigente, estar innovándose constantemente? Sí, me parece que lo más importante es la ejecución de las cosas. Acá tenemos un ejecutor principal que es Hugo Mazzacane, que trabaja incansablemente y que todo lo que entra monetariamente, ¿no? En el automovilismo zonal se invierte en obras. Así que creo que sí, que si no te renovás, perdés. De hecho, hay unos cuantos circuitos en Argentina que han quedado lamentablemente inactivos por no haberse adecuado. Y ahora nosotros tenemos una segunda etapa que creo que es la más cara, que es hacer la pista. Se va a hacer un asfaltado en la pista, capaz que se cambien. Muy importante. Sí, que se cambien algunos sectores, se va a hacer más ancha. Y eso, bueno, va a demandar mucho dinero y mucho tiempo. Creo que cerramos todo el mes de septiembre para hacer ese trabajo. Bueno, Daniel, muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.